Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y esto es Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. La guerra es uno de los mayores horrores de la humanidad. Es uno de los mayores terrores que puede sufrir una persona y es una de las experiencias más aterradoras que pueden sufrir comunidades enteras. Londres, 1943. La gente se refugiaba, la gente evacuaba las residencias y buscaba refugios subterráneos para tratar de sobrevivir al horror de los bombardeos, pero había personas cuyo trabajo, voluntarios, cuya labor consistía precisamente en quedarse afuera, afrontar el terror de las bombas y garantizar, en lo posible, la vida de muchas otras personas. Ellos tenían que recorrer las calles en esas noches de bombardeo, tratando de que la gente apagara las luces, tratando de que la gente evacuara los edificios y, en el peor de los casos, empezando a remover escombros lo antes posible para salvar tantas vidas como pudieran. Uno de estos voluntarios, de apellido Leland, estaba recorriendo una noche las calles de Londres en medio de las sirenas antiaéreas, de las luces buscadoras en el cielo y del estruendo de las flotas nazis empezando a arrojar las bombas. Cuando las bombas empezaron a caer, él buscó refugio en un edificio sumamente antiguo, un edificio que podría tener fácilmente más de 200 años. Y él se lanza dentro de este edificio cuando empiezan a caer las bombas. Y pues por un lado está esperando que el edificio lo proteja, pero también está esperando que de pronto una bomba no haga que el edificio se convierta en su tumba. Pero desde cuando entra, pasa algo más. Él siente una presencia más en ese edificio. En medio de todo el ruido, en medio de las explosiones, en medio de los fogonazos que entran por la puerta abierta y por las ventanas, él siente que dentro del edificio hay algo muy oscuro. Él se ha refugiado unos metros dentro del edificio, más allá de la puerta, y ha buscado la seguridad del pozo de las escaleras. Y está, como quien dice, a punto de empezar a subir las escaleras. Se sienta en el primer peldaño y siente que esa oscuridad, que esa presencia malévola, tal vez, desciende por las escaleras. Y él de pronto mira hacia el primer descansillo, el descansillo que hay entre el primer y el segundo piso, y siente que esa malevolencia proviene de allí. Y en efecto, mientras está mirando, ve una sombra muy oscura y muy grande que avanza por ese descansillo. Estamos hablando de un edificio sumamente antiguo y las escaleras eran escalinatas enormes. Y entonces en este descansillo él ve esta sombra enorme que camina a cuatro patas y de pronto empieza a tomar forma y él ve que toma la forma como de un gato. Pero es un gato gigantesco. Leland diría luego que es un gato del tamaño de una vaca o de un caballo, y este gato tiene todos los gestos de un animal de presa, de un depredador, y se queda mirando a Leland y los ojos brillan con un resplandor curiosamente parecido al de las bombas cuando explotan, al de las llamaradas que consumen las casas impactadas. Y este gato gigantesco, este ser infernal, abre las fauces para rugir y dentro de esas fauces también se ve el brillo del fuego. Es un gato de color negro con rayas marrones, pero hay otro detalle aterrador y es que en la frente de este gato, sombra, entidad, hay dos cuernos enormes como si fuera un demonio. Leland se pone en pie muy despacio sintiendo todo el odio, toda la furia, toda la malevolencia de esta entidad que lo mira y que empieza a avanzar hacia él. Y de pronto esta entidad emite un rugido que al mismo tiempo es el rugido de una fiera que caza, pero dentro de ese rugido Leland también escucha gritos, que son gritos muy parecidos a los que él ha escuchado dentro de las casas en llamas por los bombardeos, a los que él ha escuchado dentro de los edificios que se derrumban después de que los impacta una bomba. Y de pronto esta fiera, en medio de ese rugido,
salta hacia Leland para atraparlo, pero en mitad del salto simplemente se desvanece, como si nunca hubiera estado allí. Leland se queda estremecido al pie de las escaleras y en ese momento escucha voces, voces humanas, voces normales que están ingresando en el edificio buscando personas para hacer evacuar y se encuentran a Leland. Leland les explica que él también es un voluntario, entonces todos juntos van a un refugio porque el bombardeo está acrecentándose. Una vez en el refugio, Leland habla con sus compañeros voluntarios y les cuenta la experiencia que acaba de vivir. Él por supuesto está esperando que se burlen de él, que lo descarten, que le digan que está loco, que tiene que descansar. Lo que no espera es que mientras está relatando esta presencia enorme, oscura, fría, demoníaca, dos o tres de sus compañeros empiezan a palidecer y a sentir con su cabeza como si ya lo conocieran, y luego le confirman que tal vez algunos lo hayan visto. Otros le dicen, no, yo escuché que me contaron de esa presencia en ese mismo edificio y en otros. Pasa el tiempo, pasan unos días y Leland tiene en su cabeza, girándole, dándole vueltas, la imagen de este gato gigantesco, de esta presencia fantasmal horrible que conoció en el edificio. Y consulta a un ocultista que se hace llamar Pendragón. Pendragón, antes de que Leland le cuente la historia, le dice, usted tuvo una experiencia en tal dirección, en el centro de Londres, en la ciudad vieja, y él le dice sorprendido, sí, es eso, cuénteme lo que vio. Leland le cuenta que estaba al pie de las escaleras, le cuenta de esta sombra que viene del segundo piso y empieza a tomar forma en el descansillo, hasta cuando toma la forma de este gato enorme con ojos brillantes y con las fauces de fuego y con cuernos como si fuera un demonio. Y el ocultista consulta unos libros, hace algún ritual y luego le dice, lo que pasa es que en esa casa vivió un mago muy conocido durante el siglo XIX, alguien que llegaba incluso a hacer espectáculos en teatros, ese tipo de cosas, pero él estaba muy dedicado a las artes oscuras. Y es posible que dentro de esas artes oscuras haya hecho invocaciones que no debió realizar, que nadie debería realizar. Y algo pasó, algún conocimiento muy oscuro le llegó, algo conoció tal vez a alguien o a algo que no quería o no debía conocer. Y él se dio muerte dentro de ese edificio. Se disparó justo en el descansillo entre el piso principal y el segundo piso del edificio, exactamente donde usted vio la criatura. Al conocerse esta historia de Leland en años posteriores, mucha gente ha discutido qué criatura es, y resulta que muchos están de acuerdo en que podría ser un elemental, y así como hay espíritus elementales del agua, de la tierra, del fuego, hay espíritus elementales tal vez que cuidan cada casa, cada calle, cada ciudad, cada bosque, cada árbol. También hay hechos generados por los humanos que pueden tener sus propios elementales. Y un hecho aterrador como la guerra puede tener tal vez un elemental de la guerra que no es menos aterrador y que es horripilante como la criatura que vio Leland esa noche de 1943. Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.